Con una máscara y unas patitas la hago. No quiero el Fursuit completo y una colita. Pero de las que se meten. No manches, me van a regalar unos calzones de las Chivas. Los poderosos. Es que voy a hacer un intercambio de calzones ahí en la... Es que la persona que me tocó le gusta Pokémon justamente y estaba buscando en Amazon. ¿Sí puedes leer el chat o no? No, pero tengo el mini chat que es, sale en mi stream, ¿sabes? Hoy bueno, no, si puedo, hoy algún no mensaje, puedo leer. Ahí lo leo yo. O el Dani. Ahí dice. Para eso traemos al Dani, para eso le pagamos. No me pagan. Ahora soy él. No, es que ya todos les digo él. No. A ver, acabas de asumir tu género. Dime eso. No, dime eso. No, ni modo, ahí está ahí vendo el puip. No manches, yo no tengo celular, ¿con qué me defiendo? Es el chiste. Espero que se diviertan. Hoy vamos a estar haciendo un loque. Vamos a continuar con el loque. Ayuda, ya me atrapó un Eevee aquí. Ah, reinicia esa weá, me pasó a mí también. No te voy a dejar cambiar Pokémon. No manches, pero no he guardado. ¿Y ahora? Vamos. Vamos, así sí empieza chido. Buen inicio. Pi, pi, pi. Voy a tener que iniciar otra vez con los bloques. Ya todos en nivel 0. No manches, nivel 15, 7, 6. No, otra vez el Eevee. Ni modo. La pantalla del Emilio es más interesante que mi pantalla en este momento. No, hombre, te digo que yo le estoy aprendiendo el Twitch y no me pagan. Ni el de atrás. Bueno, pudiera que fuera el de atrás. No, no te pago. Los juegos que te he regalado de Futanari, ¿qué son? Ah, chistoso. Me van a los reyes. Me estás diciendo que tú eres los reyes. No. El que yo le regalé en Navidad. ¿Star Yuki se merece tener ese Eevee ahí atrás? Mejor aún. ¿Se sabrá la tabla de tipos? Te voy a hacer un model Friday Night Funky. ¡No, gente! Eso es peor que me funen en el puip. ¡Ven! ¡Vamos a jugar Friday Night Funky! No manches, creo que ya se va a morir mi Lick Daniel. No manches, espérate. Si me muero en el juego, me muero en la vida real. Está todo bien, chill. ¿No te va a matar? Bueno, como que tengo que ir al centro Pokémon. No manches, ayúdame, siento raro. No, se salió. ¿Y si me tiran un revivir? Híjole, así no funciona el loque. ¿Cómo que siempre es el centro Pokémon? No, es así de... ¿Qué no era el Club Penguin? Volvieron a banear al Ángel. Es que no manches, ¿cómo va a decir eso del centro Pokémon? Ah, pero no fuera que te mandan una imagen de Rubble porque ahí sí te mal viajas. Ay, está bien padre mi Rule 34, ¿ya la vieron? ¿Se las paso? Yo no la he visto. ¿No has visto ninguna de mis dos Rules? No, ahora pásalas por Insta. No tiene Instagram. O sea, por los mensajes, pues. No, gente, eso. Estaba burlando de mí, mejor me quedo en mi casa. Está bien feo esto. ¿Quién hizo eso? No, feo no está hecho, está bien hecho. O sea, está muy bien hecho, pero ¿quién lo hizo? Señor mío. Al principio te entendí, un señor. Con el Omantine te chingas al Vulpix, si es que tiene movimientos tipo tierra. Se murió Jimmy Rivera. Otra vez. ¿Pero cómo? Pues en un avión. Nadie vio eso. No, yo tampoco vi nada. Yo tampoco vi. Bueno, ya me hice. Cuando se murió Jenny Rivera en el avión, ¿ustedes la vieron? Pues no, ahora. De hecho, no se encontró cuerpo. Estaba a punto de decir estúpido. Hay teorías que dicen que sigue viva. Sí, hay teorías de que tiene un canal de cocina en YouTube. Y de hecho, YouTube le tumbó el canal. No puede ser. ¿Qué? Se va a hacer realidad mi sueño. Si es que tengo una amiga que es furra. Dice Emilio, dice mi amiga que si quieres me puedes pasar nombres de fabricantes mexicanos de Fursuit, tanto completos como parciales. Así puedes ver si algo te gusta, ir ahorrando y ya te evitas los precios tan altos y los conflictos con aduana. Con una máscara y unas patitas la hago. No quiero el Fursuit completo y una colita. Pero de las que se meten, si no, no. Ah, también tengo otra amiga que creo que se asomó ahí a la casa de su vecina o no sé qué rayos. Estaban colgando la ropa, había calzones y todo, pero también había una cola de esas que se meten ahí. Ya sabes, ¿no? Que traen esa cosilla metálica chistosa. El trompo, el trompo, sí. Ah,
Hola, yo soy Roxanne, la líder de gimnasio de Roseborn. Me convertí en una líder de gimnasio, entonces tengo que aplicar todo lo que sé acerca de los Pokémon. Ya te voy a demostrar cómo funciona probablemente con mis Pokémon, supongo. Tiene 3 Pokémon, vamos. El Toad. Uy, pero es que es nivel 12. Bueno, mi Toad sí le gana, pero el tuyo no sé. Vamos a echarle un Litzit. Vamos a copiarle la estrategia del Emilio, nada más porque vi su estrategia. Le voy a echar la semillita. Pero yo pedí Primi, yo pedí Primi. ¡Ah! ¡Oh, qué chillón! ¿Por qué lo curas? El mío ya se murió, a ver. Ay, o sea, el Shellder, pues. Goldin. Pues son puros agua. También es agua, ¿no? Ajá. Ese no debería hacerte gran cosa. Golden, también va a aventar un Golden. No, entonces tú síguele, Toad. Tú síguele. Tú te vas a farmear este equipo. ¡Uy, güey! ¡No te vayan a matar al Toad! No manches. ¿Por qué me metí un crítico? ¡No! Se va a golpear de la confusión. ¡Uy, uy, uy! Vamos a hacerle su un... ¡Su madre! ¡Tun! ¿Peck? ¡No! Es que no tengo nada que sea débil contra... No, pero yo creo que tu pájaro le podría hacer algo a tu Pidgeot. ¡Ah! ¿Por qué lo curas? ¿Cómo nos está destruyendo tan feo un pez? Pues es que eso del Peck está bien tonto. Sí. ¿Por qué lo tiene ahí? Ahora ya está. Inmenso. Ah, líder Roxanne está a punto de usar Azumarill. Es la ratita azul, ¿no? Puede ser el brodazo. Hada es débil contra veneno. Pero creo que no tenemos ataques de veneno todavía. ¡No! Nadie vio nada, ¿verdad? No, yo no vi nada. Ya me voy a acabar mis pociones. Es que me avienta puros críticos. Ah, no, sí me pegó con algo. Y por eso cambié algo. Ajá, me pegó con Water Gun. ¡No! Ah, bueno, a ver. Creo que puedo soportar otro Water Gun. No lo aguantas. He hecho una poción, tengo una super poción. Y tengo las vallas. Bueno, yo también. Ay, es que no sé, ve cómo los tengo bien golpeados a todos. No manches, como en Ecatepec. Adiós. Se murió Jenny Rivera. Por tercera vez. Es verdad, no se le hace nada con... ¡No! Pero, que me mata. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Me está farmeando la Azumarill! Adiós, Afeto. Vamos a echarle la semillita. ¡Qué padre! ¡Ay, no manches! Rollout parecía como de tipo tierra o algo. Ajá. Así. Ajá. Ese ataque me farmeó dos cosas. Dos. Aunque si fuera de tipo tierra me hubiera, no me hubiera hecho mucho. Igual si es de tipo tierra. Ya le gané. Entonces perdí. Supongo que aún tengo mucho para aprender. Oye, pero espérate, todavía falto yo. Sí le gano. No, es que ese ataque no está muy roto. Ese ataque. No sé qué es. Ya se lo farmeó. Bueno, pues se acabó la serie, gente. Ya me voy. Adiós. Vamos, regresé. Llegaste en un buen momento. Aparte, ya perdimos un Pokémon cuando empezó el stream. Y ya perdieron a todos los demás. ¡Ah, no me dio nada! Y al final el Azumarill. Esa agua está bien rota. Ni que fuera el Militan para que esté tan roto. ¿Cómo no va a estar roto si tiene unas chichas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué no pasan Rule o algo? ¿Pero por qué nadie se rió de mi chiste? Ahora yo me quedé como el enfermo. Y la mentira. Ya está el Toad al 14, ya me voy a meter otra vez. Vamos a hacer Casterly Diamond. Se puede ver claramente una estrategia donde Emilio quiere dejar estados alterados, pero la verdad es que es un poquito más complicado. Sacó a Toad mucho antes, lo sacó a Toad muy temprano. Yo lo hubiera dejado para peleas in mid o late, pero lo dejó para early, me sorprende eso. ¿Lo paralizó? Ok, va bien, al parecer todo va saliendo bien. Todo va bien. Me pone más nervioso. Se viene. ¿Quién se viene? Absorber debería funcionar, pero no quiso usar absorber. Vamos. Esto es absorber, pero dura, ¿no? ¡Fua! Movimentazo, eso le debería farmear una buena cantidad de experiencia. De experiencia, no, de vida. No se duerma. Oh, perdón, compañero. Vine crudo al trabajo. Ay, qué rico. Acaban Mierda. De confundir al todo. No se preocupen, a mi amigo también le pasó eso. Y luego se curó. ¿Cómo? A ver, ahora vamos a empezar a narrar este stream de narrar la pelea del Emilio. Así Toad es suficientemente inteligente y no se daña a sí mismo. Pues qué te digo, yo soy Capitán Toad. Yo me hice una expedición y me busqué a mí mismo en Puerto Vallarta. ¿Qué? ¿Por qué Puerto Vallarta? No se me ocurrió nada.
Emilio está pensando en una estrategia, Emilio está pensando en una estrategia, pero parece que tiene frío, parece que tiene con el pecho frío, viene bien frío. A pecho frío, tenía mucho que no veía uno, desde Messi. Me recuerda al 88, cuando Maradona se metió su primer línea. ¿Cómo? Su primer línea de campeonatos, gente, su primer línea de campeonatos. Está tenso, pero... se nota la tensión, sabe que es el último combate. Es todo nada, lo aguanta y se cubra. ¡Achis! No mames. Pero se va a morir del puro. De puro leche se va a morir, no mames. Se va a morir de otro, se muere con otro. O sea, aguantas otro y la arma. Si le meten una poción, me salgo ahorita de stream, ¡Vamos! El Lich Seed MVP, no manches. Pero igual ya se nos murió Toad. No, ¿qué? ¿Cómo que se murió Toad? Yo no vi nada. Híjole, es que ya nos perdonaron muchas. ¡What! ¡El Brodazo va a evolucionar! Brodazo fue tan bueno que sacaron Brodazo 2. ¡Vamos! Al primer intento, Yo también estoy regresando para comprar cositas. ¡Se vienen! De adultos. Oh, no, qué mamada acabo de decir, Ángel. Ayúdame, me está dando algo. Y traigo a la Jenny. No, ya valió pija. ¿Saben cuándo fue la última vez que Emilio guardó? A ver. Espérese. ¿Oh? Nada más guardé una vez, manches. No, pero de veras, Nintendo, que es un Game Boy de veras. Hombre, después de decir que es un Game Boy. ¡Ojo! ¡Ah! No, entonces sí se puede. Otra vez. ¡Vamos! Siguen a su pintura. ¡Oh! ¡Me van a apuntar ahora a mí! Empiezo yo. ¿Sabían que el Link Daniel? ¿Sabían que el Moy Sombra le vomitó la casa a la Artura? yo lo sabía. Tienes mis agradecimientos. Por eso mismo te voy a dar una Great Ball. Señor, le presumo mi Master Ball. ¿Quiere que le enseñe mis bolas? Y nuestro presidente está en este piso. ¿AMLO? ¡Oye, aquí culean burros! Está raro que un viejo acá millonario te encuentre acá siendo un niño de 10 años y te meta ahí a su casa, ¿no? Pues muy raro, ¿no es? ¿Sabías que en Estados Unidos...? ¿Cómo? Te encargué acá unas cosas. Unos tenis. Te lleva con un viejo todavía más viejo. Con el AMLO. ¿Conmigo o con el loco lo corrupto? Sáquense unos chistes, ¿no? Haz de cuenta que para que el chiste se oiga más bonito, no es para Family Friendly, vamos a cambiar el nombre a unas cositas. Al aparato reproductor masculino le vamos a decir pajarito. Chota. Al aparato reproductor femenino le vamos a decir casita. Cantón. Ok, entonces. Y llega un hijo de su re... Ahí nos vemos, muchas gracias por instalarme el WhatsApp. Este celular también se te va a descomponer, como el real. No. Como que ese señor Brini pasa mucho tiempo con los niños de 10 años, ¿no? ¿Quieres tener una pelea para ver tu progreso? Pues sí, mi amor, sí. No te la dejaré fácil. Yo no quiero, pero bueno. Ya lo dejé ZZ. Ustedes ya utilizan estrategias. Yo soy uno de los que decían, pues este ataque no hace daño, yo creo que no lo uso. Si no pega, no sirve. Como las drogas. ¡Oye, alguien me está llamando! Me quedé en plan de quién está llamando al Thomas si no tiene teléfono. ¡Me maneja! ¡No! Agarré el culo, papá, perdón. Don Ramón, ¿no? Estaría chistoso que una ovejita así bien tiernita se llame Don Ramón. Y un cangrejo todo cricoso. Técnicamente esto no es la ruta 100. ¡Oh, esta es la ruta 107! ¿Tachis? ¿Tenemos uno aquí? ¡Va! ¡Oye, mira, ya tiene el suyo! ¡Wah! No, espérate, tengo delay. ¡No! ¡Ay, me toca una wea toda fea! Ese wea evoluciona en un... pseudo legendario. Ajá, es un... se me fue el nombre de este wey. Salamence. Esa madre... ¿qué nombre le vas a poner? Nalgón. ¿El que se llama Shelgon? Es que... se va a pudir. ¿Ataque rápido le hará algo? Es que no sé qué tipo sea... es dragón. O sea, sí le va a hacer... ¡oh! ¡Vamos! Mira, y este no se ofende si asumimos su género. Porque no tiene. No manches, tantísimos nombres tan chidos que se me ocurren y le pusimos Nalgón. Así que muchas gracias por venir a decir esta noche. Se le agradece un montón los follows y que estén aquí comentando. Muchas gracias, Echo, y muchas gracias a los que me siguieron. Ahora no me aprendo los nombres, pero ahí no la vamos aprendiendo.
Así que nos andamos viendo el día de mañana con cualquier otra cosa. Y el sábado, hasta el próximo sábado, con Pokémon. Y con más nalgas. Y con más, sobre todo, nalgas. Yo vengo bien nalgado. Bueno, ¡ahí nos vemos! Yo soy Capitán Toad. Yo me hice una expedición y me busqué a mí mismo en Puerto Vallarta. ¿Por qué? ¿Por qué Puerto Vallarta? No se me ocurrió nada.